Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy es que voy a hacer mi primer vlog. Discúlpenme si no lo sé hacer muy bien porque yo nunca he hecho vlog. Siempre hago videos así de decoraciones y videos que son de rutina limpieza. Cosas así que no son como que yo tenga que estar hablando tanto porque me da pena. Yo estoy aquí que acabo de limpiar y iba a llevar esa ropa para allá arriba y esos alambres, esas extensiones. Y me senté a comerme esta manzana. Ay, qué susto me dio, se abrió la puerta sola. Ay, Dios mío. ¿Ustedes escucharon cómo se abrió esa puerta sola? Ay, Dios, qué terror me dio. Parece que no estaba bien cerrada y la presión del aire lo que hizo fue que la abrió. Entonces estoy aquí que ya iba a llevar eso para arriba, como les digo, y me llegó una caja que había pedido unas brochas que una amiga me las recomendó. Discúlpeme si no sé enfocar bien porque es que esta cámara es un poco pesada. Y como no es video así que tenga que ponerlo específicamente en un lugar, se me hace como que un poco difícil grabar. Y bueno, ya los niños míos están por llegar. Está súper cerquita la parada. Yo siempre me paro a mirar a ver si ya están cerca, pero ya no ha llegado el bus todavía. Sí, ahora mismo acaba de llegar. A ver si le puedo enseñar. Bueno, y el punto era que no sabía que iba a grabar y como me llegó la caja, dije, déjame enseñárselo, que a lo mejor a alguien le interese también, porque después de mi tremenda idea, como le digo, de meter las brochas a la secadora, pues, ay, solo a mí se me ocurre eso. Son 16 brochas, me valieron $17, creo que van a salir como $1 y algo. Ya se la voy a estar mostrando. En fin, mi primer vlog. Hola. Hola, mi amor. Hola, mamá. Di hola, vlog. Hola, Ellas acaban de llegar de la escuela. ¿A quién es? Eso es algo que yo pedí. Ábrelo. Ajá, ábrelo. Mira, está súper fácil de abrir. ¿Qué es eso, mamá? Son unas brochas que yo pedí. He dado. ¿Y si hay algo de cristal solar? No, no hay nada de cristal. Ay, por aquí. Bueno, esta la pedí. Esta me salió como que un poco más costosa. Me salió $9. Esta es para la base. Bueno, si se enfoca bien. ¿De qué tú te ríes? Yo creo que era una cosa de Navidad. No, no es nada de Navidad. ¿Y por qué tú crees que era algo de Navidad? Porque quiero mi. Ay, no, esta no la destape. Bueno, de esta me confundí. Pensé que eran brochas. Son tres, mi amor. Busca la otra. Yo pensé que eran unas brochas como de para la sombra, pero fíjense, no son como para el iluminador, algo así. Pero ya la pedí, ya están ahí. Estas Y me esta salieron. también. Destápala esa. Ay, ahora no me acuerdo cuándo me salieron esas. Creo que fue como a $4, algo así. Ay, no, mami, no la rompa. ¿Y cómo le fue a la escuela? Bien. ¿Y tú no me diste ni un besito? Está linda, mi niña. Sácala. Vale. Destápalo. Ay. Aquí están las otras. Mira todo esto. Ponla de frente para poderla poner bien. Y mira todo. Sí, esas son. Son suaves. Me dicen que son muy buenas. Bueno, yo la voy a probar y le voy a decir qué me parece. Ya yo limpié, me levanté a las 6. Tengo 4 días después que ya no estoy trabajando, que me estoy levantando a las 6 para poner los niños, hacerle desayuno. Mañana voy a ver si grabo un poquito de lo que hago en la mañana antes de levantarme. O sea, después que me levanto, obvio. Y bueno, miren cómo está la casa. Está súper limpia. Y allí está que el bailarín. Son las 7 de la noche y yo estoy haciendo cena. Voy a hacer mangú de plátano dominicano. Me dice mi esposo, ¿y para qué te estás maquillando? Yo no me maquillo, solamente me puse como que un poco de lápiz aquí porque me veo muy pálida. Y me dice, ¿para dónde tú vas? Le digo, para ningún lado, voy a grabar un poco. ¿Qué vas a grabar? ¿Qué vas a grabar yo? Voy a grabar.
caliente, wow. Yo para el mangú solamente utilizo mantequilla. Ya yo le había echado sal a los plátanos en el agua. Y para majarlo utilizo esto. Y bueno, vamos a ver si me quiere ayudar mi esposa. Él no le gustan mucho los videos, no sé. O sea, sí me apoya, lo que él es como muy para hablar en la cámara. Él no tiene problema si va a salir, pero él no creo que quiera estar hablando. Y él no es odioso, es que no sé si le da pena o qué. Ay Dios, todavía tiene agua la... Esto lo voy a hacer con una chuleta ahumada que viene en... Ay, no sale la mantequilla. Y la voy a freír y ya le voy a estar mostrando cómo queda al final. Ok, que hoy en la tarde cuando le estaba hablando de lo que yo hice con las brochas, no le conté, yo simplemente le dije que después de mi grandiosa idea, lo que me pasó fue... Que me da hasta vergüenza decirlo. Me dio por meter las brochas en la secadora de la ropa. Porque estaba rápido y las lavé y la quería usar y estaba mojada. Y imagínense qué les pasó. Estaban así como una escoba alborotada. Se dañaron, la verdad. Entonces tuve que comprar esa, la compré en Amazon. Me salieron muy baratas. Yo encuentro que para hacer 16 brochas y salieron... Más o menos un dólar algo, pero muy poquito. Y esa fue mi grandiosa idea. Y yo, ay Dios mío, qué ocurrencia las mías. Miren, esta es la chuleta de cerdo ahumada que yo compro. Solamente la fríen y no tienen que durar mucho, como 5 minutos y para afuera. O sea, no necesariamente hay que hervirla ni nada, solamente freírla. Bueno, depende cómo la vayan a hacer, pero es súper rápido. Yo la compré en este supermercado que se llama... Creo que la cámara está empañada. Déjenme ver. Sí, está empañada. Creo que fue el vapor del agua. Ay, Dios. Tengo que taparlo porque si no me quemo. Sí, definitivamente. Miren, así quedó. Y es la de mi esposa, que come mucho. ¿Qué? ¿Por qué? Él no quiere que lo saquen en la cámara. O sea, que lo saquen en los videos. ¿Pero por qué, mi amor, tú no quieres que te saquen en los videos? Es la del niño. Di hola, que te van a ver. Si sea mal educado, van a pensar que tú eres odioso. Ya, dale. Estamos igual que el tipo, el pavo y la mujer esa. ¿Cómo? Amén. Ya. Amén. Ese fue el video que tú me enseñaste, que el tipo se lleva el pavo. Ahí dice que ya. Ya ustedes saben, por lo menos salió un ching. Aquí él estaba durmiendo. Bueno, pues ya ahí nos vemos.